Es un gusto saludar a la ciudadanía que sigue las páginas oficiales Gustavo Vargas Cabrera y Gobierno Municipal Huauchinango 2018-2021. Esta tarde nos encontramos con el ingeniero director de Obras Públicas, Ignacio Rodríguez Arroyo, que nos va a platicar. Seguramente ustedes han visto algunas excavaciones a lo largo de la ciudad, se han preguntado muchos de ustedes de qué se trata, qué se está realizando en estas excavaciones. Seguramente recordarán los famosos túneles de los que se habla en Huauchinango, estos túneles donde seguramente se construyeron en antaño como rutas de escape, se hablaban entre muchas leyendas urbanas de tesoros escondidos en estas rutas de túneles y demás, y seguramente a las nuevas generaciones, los abuelitos o los bisabuelitos nos podrán contar muchas historias referente a estos túneles, así que vamos a invitarlos también para que ustedes pregunten allí en casita sobre este tema, pero precisamente esta es la actividad que se está realizando en algunos puntos de la ciudad. Así es. Sí, miren, nosotros teníamos conocimiento de la existencia de los túneles. Okay. Desde antes de que se iniciara lo que es la administración. El tema fundamental de hacer esos trabajos fue porque dentro de nuestras actividades es realizar los permisos de construcción, los permisos de lineamiento y demás. En el caso de este edificio, no queda exento de esas revisiones, por cuestiones obvias, ¿no? Finalmente, este edificio en la parte de abajo existe el edificio de Bancomer. Entonces, nos pidieron se revisara estructuralmente el edificio. Entonces, nos tomamos a la tarea de hacer el estudio de mecánica de suelos precisamente en una de las esquinas del edificio. Uh-huh. Entonces, en este punto empezamos a hacer las excavaciones y de manera fortuita encontramos que a 3-4 metros de profundidad encontramos lo que es la concha de lo que es la parte alta del túnel. En esta parte de acá podemos observar algunas piedras que se sacaron precisamente en el tema de encontrar la parte alta del túnel. Uh-huh. Nosotros seguimos revisando para la cuestión del estudio de mecánica de suelos. Obviamente el personal a cargo nos llamó de manera inmediata. Nosotros venimos a verificar. ¿Sí? Y existían en ese punto algunos materiales que estaban sueltos y no se encontraba una cierta estabilidad. Uh-huh. Hasta que encontramos que efectivamente era parte del túnel que nosotros habíamos encontrado. En esta zona de aquí confluían tres líneas de túneles, una que iba para la zona de la casona, otra para la parte de norte de aquí de la comunidad. Uh-huh. Y otro que viene a la parte de la iglesia. En este punto nos dimos a la tarea de checar y de investigar y gracias al apoyo de algunas personas que tenían conocimiento de los túneles, nos dimos cuenta que esos túneles vienen desde lo que es la Betancourt, pasan por el DIF y llegan hasta la Presidencia, y en esta parte de aquí también pasan por la zona centro y llegan hasta la iglesia. Inclusive se habla de que esos túneles pasan del otro lado de la ciudad, casi al salir a la zona de donde están los autobuses, la parte de la normal. Ajá. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y de checar la existencia de esos túneles y exactamente nosotros encontramos varias lumbreras en las cuales ya constatamos que efectivamente existían esos túneles. Ahora, el tema principal aquí es por qué los estamos trabajando. Bueno. Eso era un tema también importante. La historia nos había hablado de estos túneles. Al ustedes realizar este estudio de suelo para los permisos de construcción y demás, se dan cuenta que realmente existen estos túneles. Pero también detectaron por ahí otro detalle que es importante para el cuidado de las construcciones y de la estructura de la ciudad. Sí, mira, qué bueno que me lo comentas. Mira, cuando nosotros nos adentramos ya en esos espacios, encontramos que efectivamente el nivel freático, en ciertos momentos de lluvia, suben los niveles freáticos y encontramos vestigios o marcas o señales en donde nos constatamos que efectivamente el agua llena los acueductos de estos túneles. Uh-huh. Ahora bien, nosotros en la zona de la Casa de Cultura encontramos
y no nos explicábamos por qué teníamos algunos desplomos de lo que son los muros. En la zona del patio de la Casa de la Cultura, toda el agua de lluvia escurre y se baja exactamente por el patio y no teníamos manera de encontrar por dónde se iban. Llegamos a la conclusión de que efectivamente todas esas erosiones que produce el agua de lluvia finalmente se desvanecen por los túneles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Bueno, al encontrar esos espacios libres, nosotros lo que queremos es asegurar que esos túneles no vayan a causar un conflicto el día de mañana, por lo cual nos estamos dando a la tarea de reconstruirlos. Efectivamente, no fue algo planeado, no fue algo que nosotros dijimos vamos a hacerlo, no. Fue algo fortuito. Se fue dando fortuito conforme venían. Pero es nuestra obligación, ahora que ya los encontramos, reconstruirlos para asegurar el tema de, pues, de la estabilización. Sobre todo de evitar, exacto, que la erosión, con el paso de los años, pueda traer un conflicto mayor más adelante. Así es. Ahora, nosotros estamos prácticamente seguros en las construcciones o edificaciones actuales. Algunos, yo creo que han de haber encontrado esos vestigios de los túneles, sino que simple y sencillamente, pues, nomás no dijeron nada y no comentaron nada. A lo mejor se dedicaron a taponearlos, a taparlos, pero yo creo que es prudente que la parte que a nosotros nos corresponde o que los que hayamos encontrado los podamos rehabilitar. Entonces, pues obviamente nosotros aquí, aparte de empezarlos a rehabilitar, obviamente hay movimiento de personal, movimiento de materiales, y entonces, pues prácticamente en esta zona de aquí, pues van a ver que traemos materiales, entre ellos pues pueden ser piedra, tabique, cemento, para la reconstrucción de estos túneles, estructura, andamios que pueden ser de fierro, pueden ser de madera. Entonces, todos estos materiales muy posiblemente van a ver que ustedes, nosotros los podamos introducir en el entendido de que estos insumos de materiales son para la utilización de la reconstrucción del mundo. De los túneles, y sobre todo, como bien decía el ingeniero Ignacio, todo esto nos lleva a seguir cuidando el patrimonio que tenemos hoy en día en Huauchinango. Obviamente estos túneles hoy se han descubierto, pero también todo lo que es la lluvia y el agua puede obstruir y puede también causar daños a las construcciones. Entonces va a ser un daño mayor para la ciudad, y ellos ya que están ahí, que los han encontrado, se dieron a la tarea de estudiarlos y, bueno, detectar esta problemática y sobre todo rescatarlos. Así es. A mí me gustaría mucho que pudiéramos entrar, pero ahorita... No se puede. Pero ahorita ya es un poco tarde el día, me gustaría que se hiciera en pero el día. Pero un pedacito. Le podríamos hacer uno en el día. Ajá. Y también con los las medidas necesarias para que no haya ningún contratiempo y pudiéramos bajar y recorrerlo. Pero ahorita podemos ver lo que es la lumbrera, la parte ahorita de la calle de Mina. Y podemos ver la lumbrera que se está haciendo acá en la parte de la Casa de la Cultura. Les comento, en esta zona donde atravesamos, donde están los muros, estamos haciendo unas protecciones. Hablando de estos túneles, al ustedes realizar este estudio de suelo para los permisos de construcción y demás, se dan cuenta que realmente existen estos túneles. Pero también detectaron por ahí otro detalle que es importante para el cuidado de las construcciones y de la estructura de la ciudad. Sí, mira, qué bueno que me lo comentas. Mira, cuando nosotros nos adentramos ya en esos espacios, encontramos que efectivamente el nivel freático, en ciertos momentos de lluvia, suben los niveles freáticos, y encontramos vestigios o marcas o señales en donde nos constatamos que efectivamente el agua llena los acueductos de estos túneles. Uh-huh. Ahora bien, nosotros en la zona de la Casa de Cultura, en la Casa de la Cultura, encontramos, y no nos explicábamos por qué teníamos algunos desplomos de lo que son los muros. En la zona del patio de la Casa de la Cultura, toda el agua de lluvia escurre y se baja exactamente por el patio y no teníamos manera de encontrar por dónde se iban. Llegamos a la conclusión de que efectivamente todas esas erosiones que produce el agua de lluvia finalmente se desvanecen por los túneles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Bueno, al encontrar esos espacios libres, nosotros lo que queremos es asegurar que esos túneles no vayan a causar un conflicto el día de mañana, por lo cual nos estamos dando a la tarea de reconstruirlos. Efectivamente, no fue algo planeado, no fue algo que nosotros dijimos vamos a hacerlo,
No, fue algo fortuito. Se fue dando fortuito conforme venían. Pero es nuestra obligación, ahora que ya los encontramos, reconstruirlos para asegurar el tema de, pues, de la estabilización de sobre todo de evitar, exacto, que la erosión con el paso de los años pueda traer un conflicto mayor más adelante. Así es. Ahora, nosotros estamos prácticamente seguros en las construcciones o edificaciones actuales, algunos yo creo que han de haber encontrado esos vestigios de los túneles, sino que simple y sencillamente pues nomás no dijeron nada y no comentaron nada, a lo mejor se dedicaron a taponearlos, a taparlos, pero yo creo que es prudente que la parte que a nosotros nos corresponde o que los que hayamos encontrado los podamos rehabilitar. Entonces, pues obviamente nosotros aquí, aparte de empezarlos a rehabilitar, obviamente hay movimiento de personal, movimiento de materiales, y entonces pues prácticamente en esta zona de aquí pues van a ver que traemos materiales, entre ellos pues pueden ser piedra, tabique, cemento para la reconstrucción de estos túneles, estructura, andamios que pueden ser de fierro, pueden ser de madera. Entonces todos estos materiales muy posiblemente van a ver que ustedes nosotros los podamos introducir en el entendido de que estos insumos de materiales son para la utilización de la reconstrucción del mundo. De los túneles, y sobre todo, como bien decía el ingeniero Ignacio, todo esto nos lleva a seguir cuidando el patrimonio que tenemos hoy en día en Huauchinango. Obviamente estos túneles hoy se han descubierto, pero también todo lo que es la lluvia y el agua puede obstruir y puede también causar daños a las construcciones. Así entonces es. Va a ser un daño mayor para la ciudad, y ellos ya que están ahí, que los han encontrado, se dieron a la tarea de estudiarlos y bueno, detectar esta problemática y sobre todo rescatarlos. Así es. A mí me gustaría mucho que pudiéramos entrar, pero ahorita no se puede. Pero ahorita ya es un poco tarde el día. Me gustaría que se hiciera en pero el día. Un pedacito. Le podríamos hacer uno en el día. Ajá. Y también con los las medidas necesarias para que no haya ningún contratiempo y pudiéramos bajar y recorrerlo. Pero ahorita podemos ver lo que es la lumbrera, la parte ahorita de la calle de Mina. Y podemos ver la lumbrera que se está haciendo acá en la parte de la Casa de la Cultura. Les comento, en esta zona donde atravesamos, donde están los muros, estamos haciendo unas protecciones, unas estructuras para poder salvaguardar la estructura, que no tenga ningún problema. Se está haciendo, se está trabajando y se los puedo mostrar cuando podamos ingresar. Sí, claro. Ahorita, si gusta, podemos ver en este lugar donde tenemos habilitado lo que es el acceso. No sé si haya luz suficiente para verlo, pero lo podemos ver en el día, ¿no? Ya nos invitó el ingeniero a poderlo ver, obviamente, de día para poder ingresar, a ver si podemos con un poquito de luz del celular, que más o menos se vea, precisamente como bien decía, la lumbrera de este túnel. Bueno, uno de los puntos, ¿no? Así es. Para poder accesar a estos túneles. Miren, aquí tenemos el croquis. En este croquis, nosotros originalmente, esta sección prácticamente era para la cuestión del estudio de mecánica de suelos. En esta parte de aquí había material prácticamente suelto, por lo cual se excavó. Y en esta parte de aquí fue donde encontramos la dovela o el arco del túnel. Y prácticamente allí es donde nosotros empezamos e iniciamos lo que es la reestructuración de estos túneles. Este túnel, si nosotros hiciéramos una sección, estamos hablando que esta es la calle Mina, esta es la parte de la Casa de la Cultura y es la parte del fondo de la iglesia. La idea es poder sacar, reconstruir todo el túnel desde la calle Mina hasta lo que es la iglesia. Esa es nuestra primer meta. Después nos llevaremos a la tarea de localizar los demás túneles para ver si tienen este mismo problema, donde podamos hacer la reconstrucción o la rehabilitación de los mismos. Y bueno, pues ahí está un poquito, seguramente aligerada la duda de estas excavaciones que ustedes ven en algunos puntos de la ciudad. Es para poder rescatar estos túneles y sobre todo brindarles el mantenimiento y reconstrucción necesaria para tener también una base segura de la ciudad y evitar a largo plazo algún deterioro o algún tipo de hundimiento debido a toda la erosión que pueda ocasionar las lluvias, ¿no? Así es. Bueno, yo quisiera hacer una aclaración respecto a tal vez algunas inconformidades o algunos
críticas o eventos que se han venido suscitando por la cuestión de que nosotros no habíamos dado de alta o aclarado lo que estábamos haciendo. Pero créanme que con esto de la contingencia y con muchas cuestiones más, pues yo creo que alertar más de cuestiones de peligro y de riesgo, pues todavía afectan más. Esto, lejos de que no sea una preocupación, yo creo que el día de mañana va a ser algo benéfico, algo bueno, porque se puede de alguna manera participar a la gente a que conozcan los túneles, pero una vez que ya estén reconstruidos, una vez que ya tengan habilitados, ¿no? Habilitados para que no haya ningún problema de, pues, de algún percance, ¿no? Y también, pues, pues disculpar por las molestias que pudiera ocasionar a los transeúntes el hecho de que tenga yo que meter material, madera, materiales de estructura, materiales, todo lo que conlleva sacar también algunos escombros y demás. Entonces, pues desgraciadamente, pues tenemos que tener algunas imponderables y algunas molestias que se puedan causar por el trabajo que se está haciendo. Y bueno, pues si tú no conocías esta historia o esta leyenda de los túneles, te invitamos también para que preguntes en casa, para que preguntes con los adultos mayores, con los abuelos, te empiezan a contar historias o lo que se decía de estos túneles, para que una vez que ya estén habilitados, seguramente tengas más curiosidad de poder ingresar a ellos y poderle contar a gente fuera de Huauchinango lo que se vive y lo que se construye aquí. Muchísimas gracias, ingeniero. Para servirles, cualquier cosa, estamos a la orden, la edición de Obras Públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ciudadanía que sigue las páginas oficiales Gustavo Vargas Cabrera y Gobierno Municipal 2018-2021. Sigan al pendiente de toda la información.